Querida Javerot, querido Javerín, un tema recurrente desde la creación del Estado de Israel es la pregunta si mujeres deben servir en Tzahal. Muy temprano en la existencia de la Medina, los Haredim, los ultrarreligiosos, exigieron que sus hijas queden eximidas del servicio militar. El campo nacional religioso, que en aquel tiempo se llamaba la Midrashi, tenía dos facciones. Una facción que quería, y que era la mayoritaria en aquel tiempo, mayoritaria, que las chicas de ese grupo religioso, quizás lo podemos asociar que los varones usan kipa surugá, la kipa tejida, que sus hijas hagan sheirut leumi, servicio social, donde durante 2 años iban a dictar clases o ser madrijot en diversos sitios del país donde no había morim, donde no había profesores, servicio social en hospitales, etc. Y la gran mayoría de las chicas religiosas no iban al ejército. Pero empezó una tendencia, yo diría que hace alrededor de 10 o 15 años, que las chicas religiosas no están realizadas con ese Sheirut Leumi y quieren participar en la Tzava. No solamente quieren participar en el ejército en general, pero quieren entrar a unidades de combate, Kraviot. Y interesantemente, la tendencia de evitar de que las chicas hagan ejército, al ver este surgimiento de esta fuerza, de estas niñas que quieren, estas señoritas, que quieren participar activamente en la defensa de nuestro país, estas chicas muestran esa voluntad de servicio en la Tzavá, y el grupo de derecha religiosa dentro del partido, que está representado en los Roshei Shiva, en los dirigentes de las Yeshivot sionistas, cuyos jóvenes son los mejores tanquistas, ya están, muchos están en, como camada de oficiales. Los Roshei Shiva se reunieron hace un par de semanas e hicieron una reunión inmensa pidiéndole a las chicas que no vayan a la Tzavá normal, sino que hagan Sheirut Leumi, argumentando dos temas. Uno, que las chicas que hacen Tzavá probablemente van a tener menos hijos porque van a tener otros intereses y no van a querer estar en la práctica de tener más hijos. Y lo segundo, que cuando están en unidades de combate, dijeron los Roshei Shiva, y nuestras hijas van a estar en esas unidades de combate mixtas, largaron la frase, ¿quién de nuestros hijos va a querer casarse con ella? Y estos son sionistas, y estos son comprometidos no solamente con el sionismo, pero con el sionismo de derecha. Lógicamente que sigue habiendo un grupo que tiene el nombre Ne'emanei Torah Va'avodah, los que están fieles al concepto de Torah y Avodá, que es el servicio o el trabajo o la vida regular, que era un grupo muy fuerte en la época de la creación del Estado, pero hoy estaba más debilitado, porque hubo una tendencia hacia la mayor religiosidad dentro de ese partido y a un mayor derechismo dentro de ese partido. Pero salió Ne'emanei Torah Va'avodah a decir que esto no están de acuerdo con esa invitación de los Roshei Shiva a no servir en Tzahal por parte de las chicas. Y como segundo dato interesante, acoplado a esto, en el mundo Haredí, que siempre era contra que las chicas estudien, tenemos ahora una mujer juez de distrito que es del mundo Haredí, casada con un Haredí, hija de un Haredí que estudió abogacía después de estar casada,
y la ministra de Justicia, Ayelet Shaked, había tomado como uno de sus ideales bandera de colocar una jaredía como jueza. Es así que es un avance en el tema de mujer en el jaredismo. Shabbat Shalom y Purim Sameach.